Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y estamos con la Chanola. ¿Cómo estás, amiga? Estoy aquí sentada a la vez. Estoy sentada en el avión presidencial que le compramos a Andrés Manuel. Con nuestros ahorros. Porque yo llevo trabajando en televisión desde 1990. Yo he visto muchas novelas. Conductora, actriz, reportera, desde todo. Me la llevé y le dije, güey, te quiero playera y así, ¿no? Quiero bonita y así. Para mañana fresca. Vamos a ir a figurar a un evento. Ajá. Pero yo no sé a dónde, amigas. Vamos a ir a Cuernavaca. ¿No conoce Cuernavaca? No, la voy a llevar a Cuernavaca. Su primera vez en Cuernavaca. A una pool. Una vez que lleguemos allá, vas a enterarte y vas a ver así, amiga, todo lo que hay. Todo el paraíso. Vas a conocer el paraíso. Eso fue lo que le dije. Ajá, prepárate. Prepárate, estúpida, porque tú hoy sales. Véanme, véanse. Véanlas. Vean. Es que ustedes no saben, amigas, pero venimos rodeadas de pura circuitera. Pura brincona circuitera. Vamos en el avión, vamos volando. Vamos cayendo. Díganla. Como Jenny. Ayuda. Ajá, ya vale, verga. Ya llegamos, ¿cómo ya están? ¡Ya llegamos! Se ve que va a estar buenísimo. Muy bueno, de verdad. Bueno. Gracias a Impulse por invitarnos. Vamos a ver qué tal se pone. Y lo mejor, que este evento tiene una causa que un poquito más adelante se las vamos a decir. Nos vamos instalamos a dar la putivuelta. ¿Cómo te la estás pasando? ¿Qué tal? Poca madre, la neta me encanta esta fiesta y ahorita está mucho mejor que los dos años. ¿Qué esperas en la noche? O sea, darlo todo. No sé más. Pues vamos a ver qué tal se pone, vamos a instalarnos y a ver qué sucede. Vámonos, vamos, amiga. A encuerarnos ya. Este, amigas, es el paraíso gay. Salud, maná. Estamos aquí con Rodrigo Bonfil y él es colaborador de Impulse. Y bueno, quisiera que nos contaras un poquito de qué trata esta fiesta, cuál es el fin. Muchas gracias por estar aquí. Primero, lo que busca Impulse es educar a la gente que hable de VIH. Información empodera. Entonces, claro, mientras más información tengas, pues mejores decisiones vas a tomar. Lo que busca Impulse en general y con esta fiesta es hablar de VIH. ¿Qué le puedes sugerir a todas esas personas que viven con miedo de que su resultado pueda salir reactivo y que por esa falta de decisión no se quiera hacer la prueba? Pues lo que siempre les decimos a toda la gente es miedo, más bien no saber y no tener el control total de tu salud y de tus decisiones. Existe mucho tabú respecto a eso y mucho miedo, porque hay mucho miedo de conocer tu estatus, pero simplemente les decimos que pierdan el miedo, que conozcan su estatus para que tomen acción de su salud. Bueno, pues pueden encontrar mucha información en nuestras redes sociales como Impulse CDMX. Pasen la padre, diviértanse y vean todo lo que pasó este día. Vámonos. Y aquí estamos en la lucha del siglo. Donde te enfrentan, ¿cómo te llamas? Damián. Yo soy Diego. Ok, tenemos a Damián contra Diego. ¿Quién va a ganar? Veámoslo todo, chicos. Nos vamos a dar con todo. ¡Go! Venga, otra vez.
enojada porque me ganó. Fue muy divertido, pero no mames, yo no me dejo. Así que quiero la revancha. Se me corrió la pestaña y todo. ¡Go! Están pasando en la fiesta. Increíble. Es lo más, o sea, astral. ¿Qué opinas del objetivo que tiene Impulse al hacer este tipo de eventos? Me encanta que traten de combinar lo que es la diversión y por supuesto lo que es el sexo seguro, conocer tu estatus y sobre todo, pues, vivir sin vergüenza, que es nuestro hashtag oficial. Déjense ser responsables y diviértanse, caray. ¿Qué le puedes sugerir a la gente que no se quiere hacer pruebas o que tiene miedo? Creo que el miedo es el primer rival que tienes que aceptar y pasar, y realmente las personas que sí se hacen los exámenes y que, o sea, por alguna razón les salen positivo, deben, o sea, enfrentarlo y nada, para adelante. Pues se trata de generar conciencia en las personas sobre su estado, que independientemente de pues cuál sea el resultado, es importante conocerlo para que puedan tener el tratamiento oportuno en pues ahora sí que en el momento indicado y puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? El VIH existe y de que todos somos vulnerables y que nos puede pasar y que hay que estar conscientes de qué es lo que tenemos que hacer, si somos positivos o no somos positivos, si hay que medicarnos o no, ¿sabes? Conocer nuestro estatus. Esto también es que Impulse nos permite abrir este espacio para todos poder hablar de esto y poder sentirte cómodo y poder no tener pena de nada y poder ser quien eres sin que te juzguen, ¿no? Pues salud y diviértanse. A huevo. ¿Quién nos vinimos a encontrar? ¡Eva Blond! ¡La mismísima! ¿Cómo te le estás pasando? Increíble, increíble. La gente, para empezar, es un festival delicioso de carne. Sí. Y la gente está súper chida. Todos están súper lindos. Bien, me encanta que se recauden fondos a través de una fiesta para ayudar a algo. Y más, pues una beneficencia que es algo que apoya Impulse siempre, que es el VIH. Yeah.
babies. Con eso terminamos este video, la pasamos increíble. Gracias a Impulse por invitarnos, de verdad que la pasamos fenomenal. Barra libre, música increíble, o sea, de verdad, alberca, hombres, ¿verdad, amiga? Güey, no mames, fue de todo, para todo, con todo, así. Fue muy divertido, la verdad es que estuvo muy así, excesivamente divertido. Así lo dimos todo, güey, ya terminamos aquí. Extasiada. Por favor, comenten aquí abajito si les gustaría asistir a este tipo de fiestas. Vayan a conocer a Impulse acá abajito, van a tener el enlace directo para que entren a sus redes sociales. Por favor, suscríbanse a este canal, piquen la campanita para que les llegue la alerta cuando yo subo un nuevo video. Síganme en mis redes sociales, no sé si ya lo dije, amiga. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye. Bye. Lo diste todo, amiga. Perrísima.